Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos. Señor Lehendakari, señoras y señores consejeros, consejeras, señorías. Arratsaldeon. Buenas tardes a todos. Los socialistas vascos afrontamos este nuevo curso con dos certezas y tres compromisos. Las certezas son que acertamos al decidir participar desde el principio de esta legislatura en las decisiones que permitan afrontar los retos pendientes en Euskadi. Y que esa decisión socialista ha sido la llave para seguir ampliando acuerdos y desatascar conflictos. Porque el resto se inhibió de su responsabilidad, desatendió lo que se nos pidió desde las urnas, que fue el consenso. Pero nosotros optamos por desbloquear la gobernabilidad para ofrecer estabilidad a la ciudadanía. Y los compromisos son, primero, que nuestro trabajo sirva para que la mujer recupere el papel que le corresponde, para que los jóvenes emprendan sus proyectos de vida, para que los desempleados de larga duración encuentren oportunidades, para que los mayores tengan garantizada una vida digna y una asistencia digna. Y, sobre todo, para que nadie que lo necesite se quede sin una ayuda. Segundo, que los socialistas nos volcaremos en forjar amplios y variados acuerdos en torno a los planes de empleo, a la industrialización, a la lucha contra la precariedad, al reforzamiento de la RGI, a la formación, a todo lo que ya hemos puesto sobre la mesa. Y lo haremos sin exclusiones y sin vetos. Los socialistas queremos contar con las aportaciones de Euskal Herria Bildu, del Carrequín Podemos y del Partido Popular. Y nos esforzaremos en ello. Y tercero, que la presencia socialista garantiza que todo lo que este Gobierno haga responderá a las necesidades ciudadanas y a los principios de legalidad. Frente a las incertidumbres y temeridades del pasado y las que estamos viendo en otros lugares, certezas y seguridad. Y queremos que hoy quede más claro que nunca este mensaje. Queremos que hoy más que nunca los vascos y las vascas sepan que un Gobierno donde estemos los socialistas no les va a llevar nunca al abismo. No lo vamos a hacer. Allí donde estemos los socialistas no se van a tomar decisiones ilegales, pero tampoco se van a dejar pudrir los problemas. Allí donde estemos vamos a aportar respuestas y soluciones y vamos a abrir las puertas al diálogo y vamos a vetar los vetos. Los socialistas vascos mostramos nuestra solidaridad con los catalanes, con el conjunto de ellos, con los nacionalistas y los no nacionalistas, porque han sido abandonados por sus instituciones, porque los intereses electorales del Partido Popular en otros puntos de España despreciaron la ambición de mejorar su autogobierno mediante el pacto entre diferentes, porque conseguido ese objetivo electoral, la mayoría absoluta del PP despreció ese sentimiento, y porque durante 5 años el PP abusó de su mayoría absoluta, abusó para imponer recortes sociales, pero abusó también para arrasar con el diálogo y el acuerdo como mecanismo para la resolución de conflictos. Y porque el independentismo ha sido la mejor cortina de humo para quienes avasallan derechos y tienen problemas de corrupción, en España y en Cataluña. Porque se ha quebrado la convivencia, porque se está enfrentando a la ciudadanía y por todo eso nos solidarizamos con los catalanes. Por todo eso, por esas cosas que aquí en Euskadi hemos sabido superar. Y para superarlo, definitivamente hicimos hace un año una apuesta de país, una apuesta por el diálogo, una apuesta por las soluciones, una apuesta abierta a todos y a todas, sin exclusiones, sin vetos y sin humillaciones. Una apuesta para todos y para todas, para los nacionalistas y para los no nacionalistas. Y de esa apuesta queremos precisamente hablar hoy. De esa apuesta debemos hablar hoy. De esa voluntad de diálogo y de acuerdo. Hoy más que nunca, y ante la gravedad de lo que ocurre en Cataluña, queremos que los ciudadanos en Euskadi sepan que nosotros sí les escuchamos, que les atendemos, que buscamos soluciones y que hay un Gobierno y un Parlamento centrados en su agenda y que hay una voluntad mayoritaria por fortalecer el autogobierno como la herramienta más útil para garantizar sus derechos, como la mejor manera de organizar nuestra convivencia, pactando entre diferentes. Por eso nos negamos a que ese debate necesario quede oculto por la estelada. Hablemos de Euskadi hoy, hablemos de su día a día y, sobre todo, hablemos de su futuro. Hablemos de la política con mayúsculas, de lo que opinamos unos, de lo que opinan otros, del lugar en el que nos encontramos unos y otros. Precisamente por esta década
en la que los catalanes no han tenido respuestas a sus problemas, les queremos decir a los vascos que nosotros, quienes nos hemos comprometido en el Gobierno, sí las tenemos. Que vamos a practicar el mejor método que está a nuestro alcance, que es el acuerdo abierto a todos. Eta osoko bilkura honetan, y en este pleno no solo examinamos al gobierno, nos examinamos talde bakoitza gizarte honen alde egin duena. Eta oso ondo datorkigu konparazioa egitea azken legealdiaren hasierarekin. Nos resulta muy útil compararnos con el arranque de la legislatura pasada. Orduan, lehenengo urte osoa galdu egin genuen. Aurrekonturik ere ez genituen lortu. Ekimen guztiak oposizioak aurrera behar atera behar izan zituen. Gaur aurrekontuak ditugu. Eta gobernuak, naiz eta gutxiengoan egon, lan egiten ari da, programa eta bide horri argi batek. Legealdi erdira heltzen garenean, lege gintzaldi programaren bieren onartuta edo tramitazioan izango ditugu. Eta aurreikusituako plan guztiak bideratuak egongo dira. Eta erritmo ona, daramagu. Eta ekimena, gobernua sostengatzen dugun taldeetan dago. Ez dugu beste alderdietan alternatibarik ikusten. Oposizioaren gehiengoa blokeatzeko balio du soilik. Edo jadanik badakiguna azpimarratzeko alegia gutxiengoan gaudela. Horregaitik, sozialistok akordioaren aldeko jarrera berretzi nahi dugu gaur. Talde guztiekin akordioa, salbuesterik gabe, batzuekin eta besteekin aurkitzea posible dela sinisten dugu. Behin baino gehiagotan lortu egin dugu, nahiz eta batzuetan kontrakoa irudi izan. Datuek frogatzen dute, akordio gehienak aho batez edo EH Bildu eta Podemosekin lortu ditugu, eta beste zenbait gehiago alderdi popularrarekin. Hau da, sozialistok jarraik nahi dugun bidea. Akordioak lortzeko atea zabalik dago. Ondo dakizue deno. Aukera ezin hobea daukagu aurrean. Politikak gauzak eraldatzeko duen ahalmena erakusteko gaukera. Baina herritarrentzat aukera bat da ere. Ez dezagun iparrorratza galdu. No es que el gobierno necesite los acuerdos para aprobar iniciativas. Es que los necesita el país para abordar las reformas. Es una convicción política y no queremos que nadie se quede en el rincón. Y este ha sido el esfuerzo del Grupo Parlamentario Socialista y va a seguir siéndolo. Y ya lo estamos haciendo. Sirva como ejemplo algo inminente. Vamos a defender en las Cortes el fondo creado para las víctimas del amianto. Lo hemos debatido aquí, lo hemos aprobado aquí y lo vamos a llevar para que se solucione allí donde existe la competencia. Y esto es lo que queremos hacer con el resto de asuntos de la agenda ciudadana, que son muchos. Es lo que queremos ofrecer a quienes no sienten en sus puestos de trabajo esa mejora de la economía. Para eso nos pusimos como primer objetivo de este mandato el programa Marco de Empleo. Y es lo que ofrecemos a los trabajadores de empresas sin dificultades, a los trabajadores de la Naval, a los de CEL, a los de otros tantos centros de trabajo, que sepan que nuestra preocupación no es nueva. Que nuestra primera iniciativa de la legislatura fue culminar los trabajos para la revitalización de la margen izquierda, zona minera y Oarsoaldea. Que no queremos demorar más esas propuestas, que queremos sumarlas a las que están recogidas en el plan de industria. Como queremos sumar distintos planes para la dinamización económica y social de otras zonas de nuestro país que también sufren despidos y deslocalizaciones. El ejemplo más reciente es el nuevo parque tecnológico en Abanto o los planes que se trabajan ya para las encartaciones. De ahí deben salir nuevas oportunidades de empleo, de ahí debe salir la reducción del paro, de ahí debe salir que los trabajadores accedan a puestos de trabajo de calidad. Los ciudadanos deben saber que aquí, en Euskadi, sus instituciones, todas nos estamos volcando con ese objetivo. También este Parlamento. Que todos nos volcamos en perfeccionar nuestro modelo de formación profesional a través de la ley que ya hemos puesto en trámite, porque esa ley permitirá adaptar a nuestros trabajadores a las nuevas necesidades económicas, a la revolución tecnológica. Estamos poniendo las bases de la recuperación y nos resulta estridente que estallen polémicas que ya estaban encauzadas en esta Cámara. Polémicas como la del turismo, que no proponen un debate, porque ya lo estábamos haciendo y con amplios consensos. Son polémicas que estallan por cuitas particulares y que olvidan a las 100.000 personas que viven de ese sector y a las empresas que crean empleo. Los socialistas hubiésemos querido más tiempo la pasada legislatura para hacer una ley que ofreciera todas las respuestas ante los retos del sector, pero no pudo ser. Pero queremos que la oportunidad que nos ha dejado el fin de ETA sea una palanca para una industria turística de calidad en el empleo,
de calidad en los servicios que se prestan y de calidad social equilibrada y sostenible. Facilitar oportunidades de empleo y atajar la precariedad no es un eslogan, es exprimir nuestras competencias para hacerlo posible, y es lo que estamos haciendo, con un plan de inspección que pretende combatir el fraude laboral. Y gracias a ello, solo en lo que llevamos de año, 1.400 trabajadores y trabajadoras han conseguido regularizar su situación laboral. Como es necesario regularizar y estabilizar el empleo público. Los socialistas comenzamos hace 2 legislaturas a diseñar un plan de relevo generacional. Ahora, en todas las administraciones vascas, se abre una oportunidad para que se completen plantillas, se renueven y, sobre todo, se estabilicen a través de las diversas ofertas de empleo en marcha. Ese esfuerzo en lo público debe venir también acompañado de un esfuerzo en el sector privado. Los trabajadores y trabajadoras vascas tienen que sentir en sus bolsillos la mejora de la economía. Hoy insistimos en el acuerdo que alcanzamos en mayo con Euskal Herria Bildu, reclamando una subida de salarios dentro del ámbito de la negociación colectiva. Pero mi partido no se queda en la mera declaración. Por eso proponemos para toda España un pacto de rentas que rompa de una vez la dinámica de bajos salarios y trabajadores pobres. Es una iniciativa también de largo alcance sobre la que tendremos que tomar posición todos, porque todos los que nos sentamos aquí tenemos representación en las Cortes. Aquí, en lo que nos toca, tenemos que ir abriendo caminos. Y un buen paso fue el acuerdo interprofesional de enero, como lo es la recuperación de la mesa de diálogo social, un foro donde acordar con empresarios y sindicatos las medidas con las que queremos poner a Euskadi en el siglo XXI, en desarrollo económico y en protección de derechos laborales. Las instituciones debemos propiciar ese diálogo para que los trabajadores que han sufrido especialmente en despidos y salarios la larga crisis participen de esa mejora económica. Corresponde a los agentes la negociación colectiva y nos corresponde a las instituciones generar el marco en el que sean posibles esos acuerdos. Y cuando hablamos de derechos laborales, pensamos especialmente en las mujeres, porque todavía no hemos conseguido corregir la gran brecha salarial que les separa de los hombres y su mayor desprotección. Y eso es algo profundamente injusto. Pero además, su plena incorporación en condiciones de igualdad en la sala de máquinas de la economía será un factor de competitividad. Es un inmenso capital humano que esta sociedad no se puede permitir el lujo de desaprovechar. A su plena incorporación debe sumarse también el compromiso de los hombres en la conciliación familiar. Esta Euskadi envejecida necesita que se atienda a los dependientes y que los padres y madres tengan los hijos que deseen, sin temor a perder su empleo ni su bienestar. Y para ellos estamos extendiendo el sistema público de servicios sociales, que abre además la puerta a nuevos empleos. Pero también es algo que incide en la igualdad entre hombres y mujeres, porque ellas no deben tener límites a su desarrollo personal y profesional. Iguales derechos, iguales responsabilidades. Y quiero recordar en este punto a todas las mujeres asesinadas y a todas las que sienten miedo. Para ellas deberemos trabajar en la ley comprometida para esta legislatura, que parte de unos consensos básicos alcanzados en este Parlamento. Ellas deben saber que seguiremos esforzándonos en que todas sean realmente libres. Y por eso creemos que debemos profundizar en la igualdad, pero también en el ámbito económico y laboral. Gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzea babes soziala indartzea da. De que si avanzamos en esta igualdad habrá también consecuencias en nuestro modelo de protección social, que afronta como principal problema la cronificación en el sistema de las mujeres, y además está directamente relacionado con la reforma de la RGI, para que las ayudas lleguen a todos, pero también para que cada vez sean menos las personas que las necesiten. Se trata de un debate que no hemos tenido, que no hemos realizado, en parte por los discursos excluyentes de algunos. Dituzte laguntza behar duten kolektiboak elkarren kontra jarri nahi dutenei. Gobernuak bidali egin digu dokumento bat, eta gure babes sozial sistema indartzeko abia puntu hona da. Baina bide horretan, sistemaren iraupena eztabaida ezina izan behar da. Herri kohesioa bermatzeko inbertzio egokiena delako. Babes soziala indartu behar dugu bai. 20 urte barru hemen egongo diren legebiltzarkideak, se trata de reforzarlo para que dentro de décadas quienes estén aquí en esta Cámara puedan seguir diciendo lo mismo. Los socialistas valoramos expresamente el acuerdo alcanzado en el último pleno del pasado curso,
Porque hay una contundente mayoría en esta Cámara que comparte la necesidad de reforzar nuestro sistema de protección y ofrecer oportunidades a quienes están atascados en las ayudas. Ya trabajamos en la reforma de la RGI y de Lanbide y en el nuevo plan de inclusión social. Esperamos que el Partido Popular aleje de una vez por todas esas tentaciones populistas que tanto dicen disgustarle en otros y que asuma esa misma vocación. El resultado no debe satisfacer plenamente a ningún partido. Debe satisfacer las necesidades de quienes no pueden subsistir con sus propios recursos. Así se lo he venido transmitiendo a todos los colectivos sociales con los que me vengo reuniendo, para abrir el acuerdo. Porque este asunto es prioritario para nosotros. Nos define como sociedad. Queremos seguir siendo un referente, porque ninguna otra comunidad que ha realizado un esfuerzo en rentas mínimas llegan aún a donde estamos nosotros. Los socialistas sabemos lo que ha costado construir este modelo, porque hemos estado en todos los acuerdos que lo han hecho posible. A pesar de sus fallas, es el mejor de nuestro entorno. Y lo ha sido por una vocación social y por amplios consensos. Y por ahí queremos guiar la reforma. Y también queremos estar orgullosos de nuestro modelo ambiental. Este verano hemos logrado el cierre definitivo de Garoña. Mi grupo, en el arranque de esta legislatura, trajo de nuevo esta cuestión. Y al final el Partido Popular ha desistido. No lo he hecho mirando a los ciudadanos, ni su seguridad, ni pensando en el modelo energético que necesitamos. Lo ha hecho solo por sus propias necesidades. Pero nosotros sí pensamos en lo principal. Defendemos una transición energética, que las centrales nucleares dejen paso a sistemas de producción más eficientes y seguros. Y en lo que nos compete, vamos a reordenar nuestra normativa de protección de la naturaleza y de medio ambiente. Vamos a integrarlas en un concepto más amplio, el de la lucha contra el cambio climático. Una lucha que es también una ventana de oportunidad para nuevos empleos, para empleos verdes de regeneración, en innovación, y es indicador también de la competitividad de un país, como lo es la cohesión social. Una cohesión que avanza desde que conquistamos el derecho a la vivienda. En este año y medio, 1 millar de familias ya han accedido a un techo bajo el que vivir y se ha informado a otras 3.000 familias de que cumplen los requisitos para acceder. Y este otoño habrá un nuevo impulso con el decreto que lo desarrolla sin recortes. Para lograr estos y otros objetivos necesitamos recursos. Y para eso queremos los impuestos. Nuestra reflexión de fiscalidad es siempre qué servicios queremos tener, cómo los podemos pagar, que pague todo el mundo y que pague más quien más tiene. Eficiencia y proporcionalidad para garantizar la redistribución de la riqueza de forma justa. Por eso nos negamos a los debates simplistas sobre subir o bajar impuestos que tanto entretienen a otros. Son los debates que buscan quienes reclaman rebajas fiscales que rebajan derechos sociales y oportunidades de crecimiento. Hace 3 años conseguimos culminar una reforma que veníamos tiempo reclamando. La apuesta que impulsamos, lideramos y acordamos está dando sus frutos. Primero conseguimos frenar el vaciamiento de las arcas que ponían en riesgo nuestros servicios públicos, pero teníamos la mirada puesta en el medio plazo y lo estamos viendo ya en este ejercicio. Y con el despegue de la economía vasca y con mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal, comprobaremos cómo se despliegan todos los efectos de aquella reforma. Esa es la política que nos interesa, la que da respuestas a los retos de la globalización, la revolución tecnológica y el envejecimiento. Retos ante los que Euskadi no puede permitirse entretenimientos. Es el modelo de Euskadi en el que seguimos trabajando. Un modelo sanitario reforzado, un modelo educativo que precisa de un pacto renovado, con la escuela pública como eje central de la igualdad de nuestros niños y niñas, que es la mejor base de la igualdad del futuro. Un modelo policial adaptado al final del terrorismo vasco, pero también a los retos de los nuevos terrorismos. Un modelo de radiotelevisión pública en el que nadie se sienta excluido, con una gobernanza más transparente y menos politizada. Un modelo con raíces, que no queremos arrancar para volver a plantar. Un modelo que sufre desgaste de materiales por el uso intensivo y que tiene que ponerse al día. Los socialistas seguiremos empeñados en que ese modelo de Euskadi siga sustentándose en cimientos sólidos que solo son posibles con amplios consensos. Ayer en la ponencia de autogobierno terminaron las comparecencias solicitadas. Hemos escuchado nuevas voces en favor del reforzamiento social de nuestro autogobierno para que sea un instrumento aún más eficaz y más útil para resolver las necesidades de los ciudadanos y no para crearles nuevos problemas. Es el foco que hemos querido poner desde la pasada legislatura y así lo registramos en esta Cámara hace ahora 20 meses.
Estatutua funtsezkoa izan da gaur egungo Euskadi sozialaren eraikuntzan. Eta uste dut, errealitate hori denok onartzea ezinbestekoa dela. Nahi dituzuen zehetasun guztiekin, baina horrela izan dela onartu behar dugu. Orain gure proposamena da, autogobernua gure elkarbizitza antolatzeko tresna izaten jarraitzea. Desberdintasunak errespetatuz eta zerbitzu publikoak kudeatuz eskubide sozialak bermatu ahal izateko. Eta gure mugaz gaindi dauden errealitatea, ongi ahokatu behar dugu estatutua. Urrengo asteetan gure zeregina izango da adostea lan guzti hori nola antolatu eta gero zehaztea legearen atala. Eta gure posizioa ezaguna da. Sozialistak uste dugu konstituzioaren erreforma federala dela autogobernua zabaltzeko bide seguruena. Eskumenak argitzeko eta administrazio desberdinen arteko zintxotasuna bermatzeko. Horretarako behar dugu erreforma federala. Sé que a otros grupos no les seduce esta cuestión, pero el tiempo ha venido dándonos la razón. Vivimos momentos convulsos para la convivencia y la garantía de la pluralidad. Hoy mismo están en juego los derechos civiles y sociales de los catalanes. Nos sentimos cerca de ellos, porque Euskadi y Cataluña son sociedades plurales, con diferentes sentimientos, y que hemos compartido nuestra historia en el proyecto conjunto de España. Aquí nos ha costado entenderlo. Ha habido incluso quien ha matado por no entenderlo, y hemos conseguido encauzar esa convivencia. Y, Lehendakari, usted lo sabe. Sabe que los socialistas estamos en el Gobierno con esa convicción, que no estamos por un reparto de área de gestión, que nos hemos hecho corresponsables de una Euskadi en la que convivamos juntos. Los socialistas nos hacemos corresponsables de la Euskadi del futuro y no queremos que nadie eche ese esfuerzo por la borda. Y para eso nos ha hecho falta mucho diálogo. Y es lo que reclamamos para Cataluña. Diálogo, acuerdo, garantía de pluralidad y ley. Porque la ley es imprescindible. Pero sabemos que el Código Penal tampoco soluciona el problema catalán. Hace falta política con mayúsculas. Y es posible hacerlo en las Cortes Generales. Aquí, en esta Cámara, ha sido habitual solidarizarse con una parte de Cataluña. No con Cataluña, solo con una parte. No con las instituciones catalanas, porque no ha habido ni atisbo de solidarizarse con los alcaldes perseguidos por cumplir la única legislación en vigor. Aunque no guste, la única que ahora mismo rige en Cataluña. Y nos hemos encontrado solos abogando por una ventana al diálogo y la reforma constitucional. Hoy la reivindicamos con más fuerza si cabe e invitamos a todos a participar de la solución. Pero además puede abrirse una nueva oportunidad para nosotros, para el autogobierno vasco. Ahí es donde pueden encajarse algunas de las reflexiones que el Lehendakari ha puesto sobre la mesa esta mañana, en una reforma constitucional previa. Otras habría que limarlas y acordarlas. Usted sabe las discrepancias que tenemos y mantenemos. De hecho, asumimos esas diferencias en el acuerdo de hace un año y las dejamos fuera del Gobierno. Por eso decidimos que el debate residenciara en este Parlamento y que aquí fuera donde nos pusiéramos de acuerdo. Y le invito a remitirlas junto a las que ya hemos hecho los grupos. Las analizaremos. Dejemos trabajar a la ponencia. Y como nos comprometimos, lo que acordemos deberá responder al ordenamiento vigente. Los socialistas nos ratificamos en lo que registramos hace 20 meses. Reiteramos que defendemos una reforma estatutaria que nos defina como comunidad con derechos y obligaciones, que es lo que nos confiere la condición de ciudadanos vascos, que reconozca tanto la pluralidad de nuestra sociedad como nuestras singularidades y que blinde los derechos sociales que hemos ido desarrollando sin necesidad de transferencias, como la renta de garantía de ingresos o el derecho a la vivienda. Y definimos para qué queremos actualizar el autogobierno, como tenemos claro para qué ha servido el actual, para el progreso y el bienestar de los vascos. ¿Para qué queremos la transferencia de prisiones? ¿Para cumplir lo que prevé la Constitución en cuanto a resocialización? ¿Para qué queremos gestionar la seguridad social? ¿Para ser corresponsables con un sistema público de pensiones, sin romper el sistema unitario, que es lo que dice la ley? Como nos creemos el Estatuto y la Constitución, reclamamos su cumplimiento sin perjuicio de sus modificaciones y creemos que como más se legitiman el Estatuto y la Constitución es cumpliéndolos. Esperamos que el Carrequín Podemos consiga definir su idea de país e incorpore sus aportaciones a las del resto. A partir de ahí, debemos dar cauce, dentro del marco legal, a los planteamientos de cada cual. Y el resultado queremos que sea lo más amplio posible.
Los socialistas estuvimos en la transversalidad del 36 y en la del 79. Estaremos en la que venga siempre que, como las anteriores, tenga vocación social y cumpla los procedimientos establecidos. En cualquier caso, tenemos la certeza de que el Gobierno actual no nos devolverá a abismos a los que se asomó Euskadi hace una década. Tenemos esa certeza porque estamos los socialistas, y donde estemos los socialistas no se tomará una sola decisión que lleve al enfrentamiento. Hemos hecho una apuesta inequívoca por la convivencia y la pluralidad, y la vamos a hacer valer allá donde estemos. Los socialistas queremos que los vascos voten un estatuto renovado en esta legislatura en un referéndum legal, un estatuto actualizado que refuerce ese proyecto en el que hoy una amplia mayoría se reconoce. Un país que progresa reconociendo al diferente, pactando con él, orgulloso de sus servicios públicos, de los derechos conquistados para todos y de la solidaridad. Un espacio de progreso conjunto, de crecimiento económico con recuperación social, de libertades y de igualdades. No se trata de hacer un nuevo estatuto que sea socialista, ni del PNV, ni de H. Bildu, ni de Podemos, ni del Partido Popular. Se trata de actualizar un estatuto en el que nadie se sienta excluido, vote a quien vote. Y queremos incorporar ahora a esa tarea común a quienes no quisieron estar hace cuatro décadas, a la derecha más identificada con España y a los independentistas. Ya tendremos oportunidad de pedir la confianza a los vascos en unas elecciones para gobernar Euskadi cuatro años. Lo que el Grupo Socialista propone es que todos pidamos a la vez la confianza a los vascos en un acuerdo para que sus derechos sociales, el crecimiento del país y la pluralidad queden blindados en este espacio de convivencia al menos por otras cuatro décadas. Un espacio de convivencia en el que nadie se sienta amenazado y que no olvide por qué en este país se mató. Nos sobran ruidos y estridencias y nos falta aún rigor y discreción. La ponencia de memoria y convivencia se presenta como una nueva oportunidad de trenzar confianzas y abordar las cuestiones pendientes. Todos hemos querido que nuestra prioridad sean las víctimas, las que requieren aún reparación y verdad. Algunos se empeñan en querer asentar un relato falso, pero los socialistas no lo vamos a admitir. Ni eso ni que nadie arroje media sombra de duda sobre nuestra actitud ética. Las víctimas del terrorismo fueron, son y serán palanca de todas las políticas públicas en materia de memoria y convivencia. Y lo seguirán siendo en todo lo que nos queda por hacer. Y los socialistas, además, nos ocuparemos de que así sea. Por ello, mi grupo invita de nuevo al Partido Popular a participar en ese foro. No queremos que se queden sin voz y dejemos la polémica pública permanente, porque es absolutamente inaceptable que desde esta tribuna se haya acusado de no querer la paz a partidos que han sufrido el terrorismo. Es absolutamente inaceptable la vuelta a las pintadas insultantes y a los homenajes que humillan a quienes han padecido a ETA. Y es absolutamente inaceptable que se revivan fantasmas de traición a las víctimas o que alguien insinúe que ETA ha vencido o que tiene todavía algún atisbo de vencer. Aquí había una banda que mataba para imponer un proyecto político y no mata. Dejó de matar sin una sola cesión y dejó de matar gracias a la acción policial, la judicial y la resistencia cívica de quienes nos negamos a ser expulsados de nuestra tierra. Esa es la gran victoria de la democracia frente al terror, la que ha conducido al desistimiento de ETA porque no pudo vencer al Estado de Derecho. Eta denbora honetan, eta behartu dugu bere menpe zituen armez libratzera. Orain bere desegitearen zain gaude. Estamos esperando su disolución para que se ofrezca definitivamente a ETA. Le corresponde dar ese paso solo a ETA. Y los partidos debemos alcanzar acuerdos sobre estas materias. Uno de los acuerdos fundamentales es evitar que un preso vuelva a salir de la cárcel. Ezin dugu onartu biktimen humiliazio hori. Terrorista gartzelatik izango dira noizbait. Eta gure lana da laguntzea haren gizarteratzea. Eurek erasotu zuten gizarte horrekin berriz aurkitzea da, hain zuzen ere, etak nahi zuenaren guztiz kontrakoa. Euskadik bere pluraltasuna mantentzen duelako terroristen gogoz kontra. Y no se trata solo de emplazar al gobierno de España, que es el que tiene las competencias en política penitenciaria. Se trata de emplazarnos a todos a disipar recelos, trabajar conjuntamente y ver
como desde la ley ofrecemos fórmulas que permitan esa resocialización que prevé la Constitución. Este Parlamento puede allanar ese camino. ¿Cómo hay que despejar la vía de reparación también a las víctimas de abusos policiales? En democracia también se produjeron y consintieron vulneraciones de derechos humanos amparadas en la excusa de la existencia de ETA. Y una de las mayores fortalezas para un sistema democrático está en su capacidad de reparar esas heridas. No está en nuestra mano impartir justicia. Por eso hicimos esta ley en la que no aparecen los victimarios, sino que está centrada exclusivamente en las víctimas. Quienes compartimos principios éticos deberíamos compartir también la necesidad de esa reparación. No hay excusa para que los poderes públicos se inhiban de su responsabilidad de amparo. No es excusa que haya en esta Cámara quien hable de forma descarnada sobre esos abusos policiales y se tiente la ropa para hablar de los crímenes de ETA. No más excusas. Estas son las cuestiones en las que el Grupo Socialista quiere centrar sus esfuerzos en este nuevo curso político. Sin convocatorias electorales por delante, es una gran oportunidad para resolver tareas que habíamos dejado pendientes en el pasado y que van a requerir esfuerzos de todos sin excepción. Tenemos la convicción de que es donde la ciudadanía, quienes nos votan a todos, quieren que volquemos nuestro trabajo y que lo hagamos con consensos amplios para que nadie se sienta excluido. Es lo que los vascos y vascas decidieron con su voto, sin conceder a nadie la capacidad de actuar sin los demás, apelándonos a todos a buscar los espacios de encuentro. Es lo que los socialistas decidimos hacer en una apuesta estratégica de país, que creemos que ha sido un acierto. Y hoy vemos con más claridad ese acierto. Hace un año, los ciudadanos nos dieron a cada partido una llave. Nosotros la utilizamos para abrir puertas. Esta decisión política que el PNV decidió compartir ha abierto a su vez otras puertas que parecían atascadas, que son las del diálogo al que se negaba el Gobierno de España. Y por eso se han empezado a deshacer los nudos que permiten consolidar el concierto y el cupo, cubrir todos los puestos de la Ertzaintza, culminar nuestras infraestructuras. Ha sido más necesidad que virtud por parte del Ejecutivo Rajoy, pero creemos que ir despejando desconfianzas entre instituciones tiene mucho que ver con nuestra apuesta por la estabilidad. Si hace un año algunos no hubiéramos entendido lo que querían los ciudadanos, no estaríamos hoy aquí. Si los socialistas no nos hubiésemos hecho corresponsables del Gobierno de Euskadi, tendríamos dudas. Dudaríamos si de nuevo nos arrastraríamos por el despeñadero del desacuerdo y del enfrentamiento. Pero no dudamos, porque sabemos que eso no va a ocurrir. Ahora queremos ensanchar el espacio del acuerdo, sin vetos. Queremos compartir decisiones que sean útiles a los nacionalistas y a los no nacionalistas. Queremos consolidar un modelo social y de convivencia para las futuras generaciones. Ese es nuestro desafío y tenemos que empezarlo en este curso político. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mendia Andrea. Jarraian, Elkarrekin Podemos taldearen bozeramailea, Kemen Hernández jaunak hasiko du eta Jarraia Martínezek bukatuko du.